Gentlemen, how you doing? Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome back. How you doing? How you doing? How you been? Hello, Moises. Hello, Edwin. Hello, Omar. Hello, hello, teacher. Hello, Diana. Hello, Roberto. Hello, Harold. Hello, Melgar. How are you today, everybody? Welcome back. Welcome back. Hello, Omar. Hello. Hello, teacher. Everybody, welcome back. Back in action like Jesse Jackson. Are you ready for your English class? All right. Now, I would like for you to tell me what information do you remember about the previous class? What information do you remember? José Amilcar Rivas puede quitarle el silencio a su micrófono, José Amilcar. Teacher, buenas noches. Hello. Estaba viendo en un ejercicio y está escrito de esta manera. Steven, espacio, nice to meet you. Nice to meet you. Mm-hmm. El problema es que yo no logro interpretar qué es lo que vamos a agregar ahí como complemento. Ah, it's, sería así, it's. 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 Espérame. Sería. It's. I-T apostrophe, it's, así. ¿Me puede explicar por qué, teacher? Ah, porque it's nice to meet you. En vez de decir, hay gente que solo dice nice to meet you. Right? Así lo dice la gente de una manera oral. Pero más formal o de la forma formal sería it's nice to meet you. O sea que la gente lo dice nice to meet you como para más rápido o como para decirlo más informalmente. Pero lo correcto a nivel gramático y a nivel profesional, tú dices it's nice to meet you. Correcto. Bueno, gracias, profesor. Yes, of course. Thank you. All right, so we're going to practice, guys. We're going to be looking at the next activity that is on the platform. Quisiera que me dijeran todos, uno por uno, los voy a ir llamando. Y me interesa saber por qué sección va usted en la plataforma. Porque es necesario que todos estemos ingresando ya a la sección 2. Si usted todavía va en la 1, usted está atrasado, porque necesitamos estar todos empezando la 2. Si usted va por la 3, mucho que mejor, pero necesito que todos vamos por la 2, por lo menos en la plataforma. Vamos a empezar con Moisés. Les voy a ir diciendo su nombre uno por uno y quiero que me diga en qué sección va usted. Moisés Guerrero. Buenas noches, teacher. Voy. Good evening. Okay, 1.13 va atrasado. Necesito que se ponga al día a la sección 2. Omar, ¿cómo va usted? ¿En qué sección va? Póngase silencio, Moisés, por favor. Omar, ¿puede quitarle el silencio a su sección micrófono? Sección 2, 2.1, what is in your bag? Okay, perfect. Ahí vamos a empezar ahora. Gracias, Omar. Eduardo Peña, ¿puede quitarse el silencio? Dígame por qué sección va. Good night, teacher. Good evening. La sección 4. ¿Cuál? Perdón, no lo escuché. 2.4 creo que dijo.
Sí, okay. Sí, sí, exacto. Okay, thank you, Eduardo. Diana Ventura, ¿por qué sección va usted? Buenas noches, teacher. Yo voy para la sección 1.9. 1.9, ok, le falta una más para llegar a la 2, ok, estamos bien. Aldo Castillo, ¿por dónde va usted? Buenas noches, sección 2.1. Very good, ok. Jason Elias. Voy por la sección 2 en el punto 2.8. Ok, perfect. José Amilcar, ¿por qué sección va usted? Uno punto trece. Ok, necesitamos avanzar más rápido. Necesito que ya estemos todos en la dos empezando hoy. Vamos a ir cubriendo una sección por semana. Son 4 semanas. La primera semana sección 1 y la sección 2 la segunda semana. En la segunda semana queremos completar la 2 y parte de la 3, porque en la 3 ya les va a tocar el midterm exam. Ok, so por eso tratamos de avanzar. So, si no ha avanzado, por favor avance. Harold Mejía. Voy por el 2.5, teacher. Excelente, very good. Melgar, ¿por dónde va usted? Hi, teacher. Hi. Teacher, yo hoy he empezado, pero ya me voy a poner al día. Porque okay. No me había podido conectar porque como tuve problemas, no tenía computadora. Oh, wow. Ok. Sí, es muy urgente que se ponga al día con la computadora. Porque acuérdense, guys, que yo los quiero ver a todos en el básico 2. Pero eso no va a pasar si usted no trabaja las actividades que se requieren en la plataforma. Ok, quiero dejar eso bien claro, que si usted, aunque usted se conecte a las clases virtuales aquí conmigo, pero usted no trabaja lo que es la plataforma, no va a poder seguir en el programa. Sorry. Tiene que completar cada una de las actividades en la plataforma para poder avanzar. Así que lo invito a Melgar que se ponga al día. Yo voy a estar al pendiente de usted. Así que Jason Elías, ¿me puedes hacer un favor? Escribile o Melgar le escribe al WhatsApp a Jason, o Jason escríbale al WhatsApp a Melgar y trate de apoyármelo para que se avance a la 2, porque no necesito a nadie que esté empezando la 1. Gracias, Jason. Guadalupe Serrano. Dígame por qué sección va. La 2.3. Ok, ahí tenemos que estar. Saúl García, gracias, Guadalupe. Ok. Good evening, teacher. Good evening. Voy en la sección 4.4. Wow, very good, very good, perfect. Marta García. Good night, teacher. Hello, good evening. La 2. Ok, very good. Ingresando la 2, that's good. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Abraham Hernan, ¿por qué sección va usted, caballero? Hi, teacher. Yo voy por la sección 2 en 2.4. 2.4, that's good. Tania Hernandez. Hola, teacher. Fíjese Hi. Que yo me quedé en la sección 2 el jueves pasado. Fue que no sé qué pasó con la plataforma y ya no pude seguir. Hablé con su compañero y él me dijo que tenía que hacerlo por medio de, como del navegador, ¿verdad? Ok. No, porque no me funciona, entonces por medio del navegador. Pero ahorita que estoy viendo, que con el link que él me mandó, hasta ahorita me voy metiendo y me parece que voy por la 2.8, pero yo no he hecho nada de la 2, de la lección 2. De la sección 2, perdón. Quiero que le mande un screenshot arriba donde aparece el nombre. Quiero confirmar que sea su nombre. Mándemelo al WhatsApp, por favor, para ver eso.
Porque si usted dice que le está tirando la plataforma que ha avanzado y usted sabe que no ha avanzado, puede ser que le han confundido su usuario. Haga eso, por favor, para estar seguros que es usted, Tania Hernández. Sí, gracias. Ok, thank you, Tania. Voy con Adrián Cigarán. Hola, buenas noches, teacher. Finalizando la sección 1 por cuestiones de trabajo, también me he quedado un tanto corto. Y okay. Sí, como me hacía un pequeño inconveniente ahí para ingresar, pero creería que ya estoy bien. Si me puede revisar usted, y porque no quisiera tener el mismo problema de la compañera Diana. Ingresé a través de Chrome, entonces quisiera ver que sí estoy trabajando yo, ¿verdad? Mándeme un correo, mándeme un WhatsApp con su correo. Dígale, hola teacher, soy Adrián. No lo tiene que mandar al grupo, solo mándemelo a mí. Soy Adrián y mándeme su correo y yo voy a ingresar a su progress. Perfecto, gracias. Gracias, Adrián. Josué Guardado, dígame caballero, qué chivo que está en la playa, invite por favor. Hi teacher. Hi, dígame por dónde va. Sección 2.2. Sección 2.2, ok, perfecto, ahí necesito que estemos, gracias. Jonathan Josué, ¿por cuál va? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Voy todavía por la 1.7, voy todavía, pero voy a tratar de adelantar el día de ahora un poco más. Ok, sí, guys, echémosles ganas. Echémosles ganas porque este es un reto. Yo sé que se están acostumbrando a esto. Es una nueva modalidad de aprender. Pero este es el nuevo hoy, guys. Este es el nuevo norm. Tania levantó la mano. Dígame, Tania. Sí, perdón, teacher. Quería saber cuál es su nombre en WhatsApp porque no recuerdo. Raúl Santos. ¿Cómo Raúl parece? Santos. Yo creo que parece como Matthew King o Michael King o algo así, ¿verdad? Michael King, teacher. Ajá. Que tengo tres nombres. Gracias. Es que como en el call center no me digo Rubén Santos, porque Rubén, ¿qué me dicen los clientes? Digo, Michael King. Piensan que soy Martin Luther King o algún pastor y rápido me quieren vender la casa. Gracias. Yeah, what's your name? Michael King. Oh, ok, yes, Michael, solo porque me llamo Michael King. Roberto, ya dijo, ¿por dónde va usted, Roberto? Good evening, teacher. Yes. In the lesson 3. Lesson 3, lesson 3, that's good, lesson 3, vamos bien. Alcides Hernández. ¿Por qué sección va, caballero? Buenas noches, compañeros, teacher. Uh-huh. 1.8. Ok, 1.8, ok. All right, guys, vamos a continuar porque el tiempo se nos está corriendo y necesito que progresemos, pero necesito quedar claro con todos que necesito que estemos al día con el trabajo de la plataforma y que todos estemos por lo menos en la sección 2. Ok, el módulo 1 es uno de los módulos más largos en la plataforma. Por eso para mí es muy importante que ustedes trabajen en su tiempo personal en la plataforma, porque si no, no vamos a poder hacer las prácticas que yo les preparo para que ustedes practiquen diálogos y fluidez, porque la prioridad es que ustedes completen ese trabajo de la plataforma. Así que necesito su cooperación en esos minutos que usted no tiene nada que hacer y haga la plataforma, ¿ok? Vamos a empezar. I would like for everybody, we're going to look at my screen. Vamos a ver mi pantalla. And aquí les he preparado unos ejemplos yo ya de lo que vamos a hacer. Esta es la clase anterior. Y vamos a empezar con este video que dice, what's on your bag? Repeat after me, what's in your bag? What's in your bag? In your... An address book. An address book. An address book. An address book. A camera.
A camel. Keys. 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 A cell phone. A cell phone. A CD player. A CD player. A CD player. Sunglasses. Sunglasses. A wallet. A wallet. A wallet. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. An address book. An address book. Address book. Okay, so todo este es vocabulario que ustedes van a practicar hoy. Repeat after me. What do you have in your bag? What do you have in your bag? I have an address book. I have an address book. An address book. I have a camera. I have a camera. I have a hairbrush. I have a hairbrush. I have keys. I have keys. Si alguien puede mandar esto al grupo del WhatsApp, se lo voy a agradecer mucho. Lo voy a compartir ahorita en el chat del Zoom. Si alguien me lo puede mandar al WhatsApp del grupo, no al mío personal, al del grupo. Se lo agradezco mucho. Okay, repeat. I have a hairbrush. I have a hairbrush. I have keys. I have a cell phone. I have a cell phone. I have a CD player. I have a CD player. I have sunglasses. I have sunglasses. I have a wallet. Flip flops quiere decir chinas. Flip flops. Ajá. O sandalias. Repeat. Backpack. 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 ¿Qué quiere decir backpack? Mochila. Mochila, correcto. La que usas para ir a la escuela. Backpack. The next one is, I have a hairbrush. I have a hairbrush. I don't have a laptop. I don't have a laptop. I don't have an umbrella. I don't have pictures. I don't have a picture. I don't have a sandwich. I don't have a sandwich. Food. Food. No es la misma pronunciación, okay? You have to pay attention to the pronunciation. It's different pronunciation, okay? Here, pie is foot con t, t. Y plural es feet. Pero la palabra comida es food. Food, con D al final, food, foot, food. Repeat, it's nice to meet you. It's nice to meet you. ¿Cuál es formal? ¿Este, el primero o el segundo? El segundo. That's right. Este es más formal. All right. So, lo que vamos a hacer ahorita es practicar el positivo, que es I have, y el negativo, que es I don't have. All right. Uno le va a hacer la pregunta, what do you have in your bag? Y el otro le va a responder y después viceversa.
Si usted se puede otras cosas, makeup, por ejemplo, do you have makeup, maquillaje? Do you have makeup in your bag? Pencil. Do you have a pencil in your bag? Do you have a pen in your bag? Do you have a cell phone in your bag? O sea, todo eso se vale. Entre más dinámico y original sea usted en la clase, mejor. Estos solo son ejemplos. ¿Ok? Vamos a practicar en parejas para pronunciación y fluidez. Si ustedes tienen alguna pregunta en sus grupos, solo levantan la mano y yo voy a ir a ayudarles. Let's go. Vamos a ver. Pair, 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 pair. Pair, 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 pair. Diana Ventura. Vamos a poner en move to 13. Ahí está, ok. Pair, 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 yes. Ok, ahí está. Ready? 3, 2, 1, action! Pongamos el WhatsApp. Sí, eso voy a hacer ahorita. Vaya. What do you have in your bag? Espera, voy a poner WhatsApp. Comience, por favor, nuevamente. Vaya. Pues sí. What do you have in your bag? I have an address book. Okay. I have a camera. Okay. I have an airbrush. 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 I have a key. I have a cell phone. I have a CD player. I have sunglasses. I have a wallet. Flip flop. Mm-hmm. Eso no, ¿verdad? Backpack. 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 Ajá. Ok. Continúo. Con los negativos. Sí. Ok. I don't have a laptop. I don't have a tablet. Uh-huh. I don't have umbrella. I don't have a picture. I don't have a sandwich. Food. Eat. Food. Mm-hmm. It's nice to meet you. It's nice to meet. Nice to meet. Okay. Vaya. Te pregunto. What do you have in your bag? I have an address book. I have a camera. I have a hairbrush. I have keys. I have a cell phone. I have a CD player. I have sunglasses. I have a wallet. Flip flop. Backpack. I have a hairbrush. And I don't have a laptop. I don't have a tablet. I don't have an umbrella. I don't have a picture. I don't have a sandwich. Feet. Food. It's nice to meet you, and it's nice to meet. Okay. Nuevamente. Pregúnteme, mister. Vaya. What do you have in your bag? I have another suit. I have a camera. Yo tengo duda. Ahí tengo algo de duda porque yo no sé si es have o have. Have. Ajá, no sé si es have. Usted me dice have, ¿va? Pero yo creo have. Que es have. Have. I have. I have an address book.
I have a camera. Okay. Hat. Hat. I have an